del libro Preguntas y Respuestas. Mi hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Hola a todos, les mando un fuerte abrazo en el Señor a todos y cada uno de ustedes. Ya una vez más estamos con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra fe. Así que vamos a dar inicio, pero antes que nada con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Que el Espíritu Santo siga iluminando nuestra vida, de cada uno de nosotros, a ti que me estás viendo también. Que Dios te fortalezca, te consuele en todo momento, aumente la fe y la confianza cada vez más en el Señor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a preguntas y respuestas sobre nuestra fe. Hoy les voy a dar el tema sobre los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? ¿O por qué los católicos obedecen a los sacerdotes? Dicen muchas veces, si los sacerdotes fueron los que mataron a Cristo. Bueno, ¿cuál es la respuesta con respecto a esta pregunta que a veces hacen o nos hacemos? Bueno, la respuesta es lo siguiente. Los sacerdotes que pidieron la muerte de Cristo fueron los sacerdotes, pero del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento, no de los sacerdotes pertenecientes ahora, sino los sacerdotes que eran del Antiguo Testamento, que pertenecían a la tribu. Nuestros sacerdotes no tienen nada que ver. Nuestros sacerdotes, obispos, presbíteros de hoy en día, nada que ver. Ellos son los continuadores de la obra, en este caso de los apóstoles. Así que nada que ver, como se dice en el entierro, como dicen por ahí un dicho, ¿no? Entonces son los sacerdotes del Antiguo Testamento los que mataron a Cristo, no los sacerdotes actuales. Ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Y después dice, apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto, a la manera que Dios no piense en ganancia, sino háganlo con entrega generosa. Entonces vemos aquí cómo Dios escoge, elige a los sacerdotes para que puedan guiar al pueblo de Dios. Entonces aquí vemos un texto bíblico muy claro. Vamos a ver otro texto bíblico también que lo podemos buscar en la Biblia, en Tito. En Tito capítulo 1, versículo 5. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades. Dice, y pusieras presbíteros, o sea, sacerdotes, en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Entonces aquí hay otro texto bíblico donde vemos cómo Dios escoge, elige a los sacerdotes dentro del pueblo para ponerlos, para que puedan cuidar del pueblo. ¿Por qué los católicos confían en los sacerdotes? Puesto que la Biblia prohíbe confiar en los hombres. Y ellos presentan el texto bíblico de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, donde dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Este texto bíblico lo presentan ellos para decir que los católicos confían en el sacerdote. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta a esto? Los católicos, al obedecer a los sacerdotes, confiamos en Cristo, no en el sacerdote, sino en Cristo, que estableció a los sacerdotes como sus representantes, ¿sí? Y que les dio grandes poderes. Y vamos a ver varios textos bíblicos donde habla que Dios escoge, elige a los sacerdotes, le da poderes, ¿para qué? Para que pueda instruir a su pueblo. Por ejemplo, vamos a ver en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo, bueno, vamos a leer desde el 22 hasta el 23, uno de los textos bíblicos donde nos habla esto, del poder. Por ejemplo, Juan 20, 22 al 23 dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Aquí vemos cómo da el poder, ¿sí?, de la confesión. Aquí habla del sacramento de la confesión. El sacerdote es instrumento de Dios. Quien perdona el pecado es Jesús, a través del sacerdote. El sacerdote simplemente es un instrumento. Podrá ser el pecador que sea. Lo importante es que yo me acerque a este sacramento de la confesión, porque es la salvación personal.
Sí, el sacerdote va a dar actos, va a dar fe de sus pecados y cometió, bueno, allá él va a dar cuenta. Lo importante es que yo cumpla con este sacramento que es instituido por Cristo. Vamos a ver otros textos bíblicos. Ahora vamos a ver Lucas 22, 19, donde habla de la Eucaristía. Dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. ¿Ya? Entonces vemos aquí otro poder que es la Eucaristía, la misa. Por eso los sacerdotes hacen la celebración de la misa. Y en el momento que el sacerdote pone las manos ante el pan y ante el vino deja de ser vino y empieza a ser la sangre de Cristo. El pan deja de ser pan y empieza a ser el cuerpo de Cristo. En ese momento de la consagración que pronuncia el sacerdote, ¿sí? Estas palabras, entonces en ese momento empieza a ser el cuerpo de Cristo. Entonces, otro poder que también Jesús dejó. Vamos a ver otro poder que también dio al apóstol y ahora a los sucesores que son los sacerdotes. Lo vemos en Santiago capítulo 5. Puede buscar en la Biblia. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Hay algún enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? Entonces vemos aquí la unción de los enfermos. Cuando un enfermo está y no sabemos si va a morir, va a vivir, qué sé yo, es importante darle la unción de los enfermos. La unción del enfermo ayuda a que él reciba la gracia, la fortaleza, se recupere o si no, se vaya en gracia de Dios. Ese es este sacramento de la unción de los enfermos. Después vemos otro texto bíblico más que también nos puede ayudar, que es Eclesiástico o Sirácides. Depende mucho ahí de la Biblia que ustedes tengan. Es otro texto bíblico que también nos ayuda sobre este tema. Y esto lo vemos en Eclesiástico capítulo 7, versículo 30 al 31. Entonces vamos a buscar 7 del 30 al 31. Vamos a ver qué nos dice. Y dice así. Ama, dice, con todas tus fuerzas al que te ha creado. Y no abandones a sus ministros. Tiene el Señor y la honra al sacerdote como se te ha mandado. Las primeras cosechas de tu campo, el sacrificio por el pecado, el lomo de la víctima, la ofrenda santas y las primicias de las cosas sagradas. Entonces aquí vemos cómo le da un lugar especial también, en este caso a los consagrados que son los sacerdotes. Sabemos que en aquellos tiempos pues el pueblo pues también le ofrecía algo para poder ayudar, ¿no? Porque ellos viven de la generosidad de la gente. Entonces lo mismo pasa aquí hoy en día y bueno, aquí también habla de esto, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice Mateo capítulo 10, versículo 40, que también nos habla de esto, ¿no? En Mateo capítulo 10, versículo 40 dice lo siguiente. Dice así, Mateo capítulo 10, versículo 40. Dice, el que les recibe a ustedes, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que los ha enviado. Entonces aquí también vemos, el recibir un sacerdote, estamos recibiendo a Cristo, ¿ya? Que Cristo se hace presente a través del sacerdote, ¿sí? Es a Cristo a quien nos estamos recibiendo. Entonces, siempre saber reconocer, ¿no?, esta misión grande que Dios le ha confiado a los sacerdotes. Vamos a ver, aunque hay muchas veces que hay sacerdotes que cumplen como Dios manda y otros que no, bueno, en la Biblia enseñó ley de todo. Antes orar por los sacerdotes. ¿Qué dice Lucas capítulo 10, versículo 16? Otro texto bíblico también que lo puedes buscar en la Biblia. Lucas capítulo 10, versículo 16, dice lo siguiente. 16 dice lo siguiente. Quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces aquí también el saber escuchar. Escuchar la prédica de un sacerdote, sus consejos, sus orientaciones, ya, porque ahí también estamos recibiendo a Cristo, y si lo rechazamos a ellos, lo estamos rechazando a Cristo, dice la Biblia, ¿ya? Entonces son varios textos bíblicos que nos pueden hablar de esto. Por ejemplo, hay otro de Juan 20, 21, donde dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, les da este poder a los sacerdotes, ¿no? A los apóstoles y hoy en día a los sacerdotes. Ahora, ¿por qué no se casan los sacerdotes? Muchas veces se dice, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Si todo tiene que casar, tiene que tener su mujer. Los consagrados en general, ¿no? Sacerdotes y religiosos también. Bueno,
¿Por qué no se casan? Bueno, los sacerdotes no se casan porque quieren primeramente imitar el ejemplo de Cristo. Cristo que no se casó y enseñó también, enseñó la superioridad del celibato respecto al matrimonio. Por ejemplo, lo vamos a comparar con textos bíblicos también de Mateo, Mateo 19, versículo 12. Estamos ya en el Nuevo Testamento, Mateo 19, versículo, vamos a ver, versículo 12. Dice así, Mateo 19, 12, dice, hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres, hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos, entienda el que pueda. Solamente el que está viviendo esta vida puede entender. Entonces vemos como muchos se quedan así por la causa del reino de los cielos. ¿Ya? Entonces vemos aquí, y hay otro texto bíblico también, Mateo 19, versículo 28, dice así: y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanos, padre, madre, hijos, o propiedad por mi causa y mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Entonces, todo aquí es que se desprende en todo esto, pues les da también la recompensa, gracia y lo que es el celibato. Y bueno, vamos a ver también cómo el mismo San Pablo no se casó y habló también de la importancia del celibato, que tiene que ser más libres en el servicio de Dios. Cuando no se casan, pues uno es más libre para el servicio de Dios. La carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 32 al versículo 34, vamos a leer. Dice así. Dice San Pablo: yo los quiero ver libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle. No así el que se ha casado, porque se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a la esposa y está dividido. Después seguimos el versículo 34, dice: de igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupa del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Aquí vemos muy claro sobre el celibato, como San Pablo mismo lo dice, ¿no? El que se casa, pues tiene que preocuparse de cómo agradar a su esposo o a su esposa, mientras que el que no se casa, pues es libre. Los sacerdotes cobran las misas, los bautizos y cualquier otro servicio que prestan. ¿Cuál es la respuesta? Es la siguiente: lo que piden los sacerdotes por los servicios que prestan no es un pago, ¿sí? Porque el sacramento no tiene precio, no tiene valor. Inclusive si yo quiero pagar, costaría muchísimo, porque es una gracia de Dios. Es un sacramento. Entonces no tiene precio, ¿sí? Es una aportación para el sustento de, en este caso, honesto, de tanto el sacerdote o de la iglesia también, que también se ayude en esta parte, ¿no? Entonces eso es lo que es. Ahora, ¿qué dice en 1 Corintios? ¿Quién cuida ovejas y no se alimenta con la leche del rebaño? Y después vamos al versículo 14, dice lo siguiente, dice así: el Señor ha ordenado de igual manera que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio, o sea, de lo que la gente les colabora. No dice que hay que poner precios. Quizás en algún lugar sí se ha dado esto, ¿no? Y se ha puesto precios, ¿no? Y a veces dicen, ponemos precios, porque muchas veces no colaboran la gente. Pero si es una fiesta, ahí sí colaboran, ¿no? Gastan muchísimo. Pero así, acá para dar un aporte, colaborar en algo en la iglesia, pues no lo hacen. Y algunos lugares sí piden o ponen un aporte. La cuestión es cuando pongan mucho precio muy alto, ahí no está bien tampoco, ¿ya? Entonces, sobre todo, hay que tener en cuenta que los hermanos que no son católicos, ellos sí son muy exigentes en esto, piden el diezmo, que es la décima parte, o limosna, o ofrendas, o primicia, le dicen ellos, ¿no? Que piden la décima parte, y si no le das, estás fuera de la congregación, tienen que dar siempre la mitad, ¿no? El diezmo es la décima parte. Si ganas tanto de trabajar, tienes que dar la mitad. Ya a eso se refiere. Ellos es muy exigente en esta parte, ¿ya? Y Lucas capítulo 10, versículo 7, dice que el obrero merece su salario, merece su salario. Si vemos en 1 Corintios 12, 9, 13, 14, habla de esto, ¿no? Los que sirven al altar, pues no se revisten de su parte del altar. Del mismo modo, el ser
que ahora has publicado del Evangelio. Sí, entonces, también siempre hacen, y con esto ya estamos terminando, las mujeres pueden recibir la ordenación sacerdotal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Las mujeres pueden hacer la ordenación sacerdotal? Bueno, la respuesta es no, aunque sí podíamos, quizás, ¿no? Pero la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no aprueba entonces esto, porque, bueno, la respuesta no, porque la Iglesia Católica no, la veneración, bueno, perdón, la Iglesia Católica no aprueba esto, siguiendo el ejemplo de Jesús, por ejemplo, que las mujeres, aunque puedan decir que tienen talento, tenemos talento, todo, pues no podemos, solamente están los sacerdotes, ¿sí? Bueno, las mujeres sí pueden ayudar en la iglesia, en alguna cosa, puede ayudar, y podemos decir que las mujeres donde más estamos dentro de la iglesia, ¿no? Y bueno, pero en esto de la ordenación, pues hasta ahora no estamos tomadas en cuenta, pero sí formar parte de ellos. Sabemos que Jesús mismo andaba con las mujeres también predicando, ellas andaban ahí también, pero bueno, por algo será que, bueno, no estamos las mujeres como, entramos a la jerarquía de la iglesia en este caso, pero sí podemos cumplir otras funciones quizás, ¿no? Bueno, ese es el tema que les he compartido el día de hoy. Agradecemos a Jimena León, Sepúlveda. Buenas tardes, hermanita, así que gracias por los saludos. También a Luz Estela Gailán, también por ahí nos dejó un mensaje, dice: hermana, qué enseñanza tan real, muy cierto, bendiciones. Muchísimas gracias, Luz Estela, también por su mensaje. A Jimena León Sepúlveda, que también vuelve a repetir y bueno, viene contestando a lo que iba diciendo. Así que dice: gracias, dice, hermana, por instruirnos, dice Jimena León. Un saludo, hermana Jimena, desde acá, y bueno, bueno, ha sido un gusto también poder compartir con Jimenita en un curso que tuvimos dando, y así que ahí estamos en contacto. Así que agradecemos a todos y cada uno de ustedes, deseando que Dios y la Virgen María los acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, que siga derramando el Señor muchas bendiciones en ti y en toda tu familia. Y cuente siempre con nuestras oraciones. Bueno, a todos aquellos que han pedido nuestras oraciones, que han pedido un ser querido que está enfermo, bueno, los tenemos presentes en nuestras oraciones, así que ánimo adelante y mucha fuerza. Mucha fuerza, mucho ánimo, siempre con esa mirada siempre fija en el Señor y con esa esperanza siempre en el Señor. Que Dios los bendiga, hasta pronto, un fuerte abrazo a todos ustedes que me están viendo en este momento. Bendiciones. Excelente tarde.